¿Y a dónde vamos? Sigue la senda. Verás que no está lejos. ¿Qué diría mi madre si supiera que estoy paseando de noche en medio de la nada con un motero maleante? Bueno, no sé. Diría, cielo, llévate una rebequita. Muy gracioso. Ella no diría nada, ¿sabes? No ibas a hablarles de nosotros, ¿verdad? Venga, Tito, dime eso hace tiempo, sabes que no es verdad. Oye, yo no te juzgo. Es que, bueno, no se lo he dicho a mi viejo. Será porque está muerto. Bueno, sí, es un problema. Relájate, que voy a muerte. A muerte. El tema es, ¿se lo has dicho a alguien del club? ¿Que sales con una niña decente de Seattle y no una Barbie del club de striptease en el que vivís? No, bueno, espera, no vivimos en un club de striptease. Bueno, sí que somos miembros vitalicios, eso sí, pero no vivimos allí. Y segundo, se lo he dicho, sí, sí que se lo he dicho. Ah, pero, ¿sí? Bueno, sí. Venga ya, no te sorprendas tanto. ¿Creen que tus doctorados son muy sexys? Sí, seguro. Y sabes que ya debería estar en la cama. Ah, lo sé. Venga, para. Quiero decir, me tengo que levantar temprano. ¿Sí? ¿Cómo que puto, Mateo? ¿Cómo que puto, loco? ¿Cómo que puto? Hijo de puta. Lo primero que entras en un streaming y dices puto, tío. Lo primero. ¿Estás seguro? ¿Cómo va? O sea, bueno, tú me quieres hablar de ello. No es nada, es que... es por un proyecto. Hay ejecutivos que vienen de Nueva York a controlarnos y los jefes están montando un laboratorio nuevo sin mostrarme las especificaciones y... Pensaba que no querías hablar del tema. Lo siento, es... ¿Sabes qué? Como he dicho, no es nada. Bueno, gracias por alejarme de eso. Sí. Sí, claro. Ay. Di algo, ¿no? Ahora di algo. ¿Qué? Dilo. Habla, chaval. Venga, habla. Habla un poquito, venga. Ahora me voy a parar. Habla un poquito. Ay, Dios. Habla. No, habla, venga. Habla. Di hola al menos, di hola. Di hola, tío. Venga. No, ¿no? Bueno, vas a tomar por culo, tío. Te vas a tomar por el puto culo. Venga, tonto. Espera, ¿esto es hierba? ¿Esto es lo que querías enseñarme? ¿Cómo? Bueno, esto es marihuana y eso es un sistema de riego. Esto es un cultivo de María. Ah, vaya, sí, qué cosas, fíjate. ¿Me has traído hasta aquí en medio de la nada para mostrarme el negocio de cultivo ilegal del club? Sí, me has pillado. Quería que nos dieras unos consejillos, ¿sabes? De cultivo, para que esos doctorados sirvan para algo útil de verdad.
Dios, ¿y con qué? Vale, lo pillo. Esto no es lo que querías enseñarme, ¿no? Pues claro que no. Venga, sigue el camino. Ya casi estamos. Oh, sí, ya debería saberlo, pero no voy a aprender nunca. No. Tengo tanto de miedo. Dios, la luz de la luna es tan bonito. Aviso, a partir de ahora, yo no sé si lo ha dicho en coña o no, pero a partir de ahora, el primer hijo de puta que salga por este chat, entrando, insultándome, se queda baneado, tío. Me suda la polla quien seas. Como si mides 3 metros, si eres una bestia, me suda los cojones. Te vas baneado, tío. No me toques los cojones, ¿eh? Si vienes, entras aquí para pasártelo guay. No para venirte a hacer el chulo ni el máquina, ¿eh? Así que ojito, ¿eh? Venga. Os lo digo. Este es mi puto canal. Al que no le guste, puerta, colega. Y no me toquéis la polla. Putos niñatos. Este gilipollas, el Mateo, es un niñato. Así de claro, vetado el canal. Otro tonto que haya que quiera insultar, va a estar vetado. Venga. Sigue. Casi estamos. ¿Te has preguntado cómo sería si en todos lados a la vez las luces se apagaran y se viera el mundo así? ¿Así cómo? ¿Oscuro, sombrío y deprimente? Con la luna, las flores, las luciérnagas... ya estás de coña otra vez. Vale, no te tomes nada en serio. Oh, yo me tomo todo en serio. Sí, claro. Sí. Pues no. Como cuando te dije lo de dejar algunas cosas en tu casa e hiciste como que estaba de coña. No es cierto. Me hice el loco. Hay una gran diferencia. Tendrías que haberte visto. Y sabes, yo tengo un móvil y sí que te eché una foto. ¿Quieres verla? Dios, eres una científica. ¿Podemos ser racionales? Vale, primero, solo dije que deberíamos pensar en vivir juntos, porque eso, pasaríamos más tiempo juntos y bueno, damos el paso. ¿Qué hay de racional en eso? Tengo un cepillo de dientes en tu casa. Lo siento mucho, ¿sabes qué? Tienes razón, ya es un gran compromiso. Bueno, a ver, un buen cepillo de dientes es caro. Vale, ¿ves? Ya estás otra vez. Siempre que hablo de nuestro futuro, lo conviertes en una gracia. Vale, vale. Tenemos que hablarlo, sí. Y lo hablaremos, pero... espera un segundo, porque quiero... enseñarte algo. ¿Vale? ¿Ves? Por esto te he traído aquí. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Valió la pena? ¡Ah, sí! Hay algo que siempre he querido preguntarte. ¿Sí? ¿Deacon? ¿Qué es? ¿Quiero? ¿Eso es que sí? Con dos condiciones. Dispara. La primera es que no celebraremos una de esas bodas moteras en las que dices que me vas a montar tanto como a tu moto. De hecho, tampoco iba a poder prometerlo. Para. Vale, la segunda. La segunda es que nunca me abandones. Hecho. Dios, ¿me has puesto tu anillo de motero en el dedo? Pues sabes, es bastante duro. Míralo. ¿Es tan mono con esos colmillitos mordiendo la cadena? Nada demuestra mejor el amor verdadero que unos cráneos de perro. ¿Qué dice aquí? Ah, lo siento, pensaba que sabías latín. Vamos. Bueno, pone moriur invictus. Muerto antes que derrotado. Wow, me gusta. Pero vas a comprarme un anillo de verdad, ¿no? No es que este no sea genial, pero pensaba que... Es mi anillo, no puedes... Claro, es tu anillo. ¿No? Algo más simple. Sin colmillos. Vale, de acuerdo. Mierda, lo siento. No pasa nada. El laboratorio, tengo que cogerlo. ¿Diga?
Sí. No, no pasa nada. Iré enseguida. Vale, adiós. ¿Va todo bien? No lo sé. Me necesitan allí. Tengo que irme. ¿Ahora? ¿A estas horas de la noche? Lo siento. Tengo que ir, pero prometo que te lo compensaré. ¿Vale? Vamos. ¿A dónde vamos? Si es posible, está bastante psiquiátrico como para este año, como no voy a improvisar. Mi mujer se llamaba Beth. Y no tengo una foto. Vamos. No es raro, ¿sabe? Lo siento, ¿el qué? No tener fotos de su mujer, familia. Sí, ¿por qué lo dice? Antes todo el mundo usaba móviles. Ahí llevábamos todas las fotos. Cuando murieron, cuando la nube cayó, las fotos murieron con ellos. Sí, supongo que no lo había pensado. Mi mujer, Eric, su padre era fotógrafo. De la vieja escuela, Puerto Oscuro, químicos y tal. Muy tozudo para aceptar la era digital, creo. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Bueno, yo los odiaba. Los móviles, digo. Parecía que todos andaban con la nariz pegada a esos trastos. Yo nunca tuve uno. Interesante. ¿Cómo se apañaba? Era mecánico. Yo tenía mi propio taller. Tendría el último teléfono fijo de Fairwell. Vaya, se están tomando esto muy en serio. El coronel cree que con motivación y disciplina conseguiremos lo que sea. Vamos, date aire, joder. Voy tan rápido como puedo. ¡Mueve el culo! ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un campo de trabajo al sur de la isla. Para los no aptos. Algunos requieren un estímulo extra. Seguro. Vamos, sígame. Sí, señor. Ahí con los demás. Suerte, señor John. Te han pillado también, ¿eh? Cojonudo. Tío. Qué bien volverte a ver, señor John, ¿no? El hijo del predicador. Taylor, ¿por qué repites siempre eso de hijo del predicador? Solo estoy de coña, tío. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? ¿Esa mujer que andabas buscando? La que iba contigo. No. Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda. ¿Qué? ¡Venga, la bolsa! ¿Qué? Claro, tío, lo que tú digas. Lo que tú digas. No se os permiten efectos personales. Además, os los acabarán robando. Venga, afloja. Nos los acabarán robando. Y una mierda, joder. ¡Firmes! Descansen. Los visitantes no son bienvenidos. Están aquí porque se les ha invitado. Reclutados por mis leales oficiales. Cuando respondan, empezarán por su nombre. Apellido delante. Ahí voy, igual que todos. Nombre.
Atkins. Crystal, señor. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta. Que te follen. Todos hemos hecho cosas de las que avergonzarnos para sobrevivir. El Todopoderoso lo entiende y lo perdona. Pero aquí, en el rostro de esa mujer, están las huellas de Satán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fue y sin duda aún es. Es gente como ella la responsable de hacer caer la ira del Todopoderoso sobre nosotros. Al campo de trabajo. ¿Qué? ¡Que os follen a todos! ¡Gilipollas, paletos de mierda! ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Todo! ¡Soltadme! ¿Y él qué? ¿Y usted? ¡Tiene tatuajes, eh! Taylor, wait. Y no... No, señor. Yo nunca he estado en prisión. Ni he matado a nadie, nada de eso. He estado en la mierda mucho tiempo. Sí, vamos, sé disparar. Mi padre me llevaba de caza cuando era un chaval a un campamento cerca de Klamath Falls. ¿Y usted qué, hijo? ¿Sabe disparar? Señor Deacon, sí, sé disparar un arma. Es un errante. La mano derecha. Décima de montaña. Irak. Afganistán. Sirvió con honor, no me mienta, lo sabré. Un periodo de servicio con honores. Y odié cada puto segundo. No mentirás. Buen hombre. Levante la mano derecha. Jura solemnemente apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, naturales o antinaturales. Dar testimonio y respaldarla y obedecer todas las órdenes sin discusión. ¿Así? ¿Lo jura? Lo juro. ¡Retírense! Venga conmigo. El capitán Curry no me trae muchos reclutas últimamente. Tendrá buena opinión de usted. Llevo mucho tiempo en la mierda. ¿Sabe enfrentarse a engendros? Sí, señor. Como cualquiera, señor. Bien, bien. Dentro, el doctor le examinará. Pulso fuerte, ritmo cardíaco. Una quemadura bastante fea. ¿Cómo te la hiciste? Me peleé con una estufa de leña. Una estufa, ¿eh? ¿Quién te la vendo? Yo. No está mal. Nada mal. Gracias. Manténla así o vas a perder ese brazo. ¿Entiendes, amigo? Sí, sí, entiendo. Quiero que pases por aquí en unos días. Entendido. Bien, Doc. Oh, apto para servir. Lo hará bien. ¿Saldrás a la mierda a buscar? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. Está prometido. Déjeme adivinar. La bruja de Wizard Island. Vaya con Dios. Suerte, amigo. Vamos, hijo. Normalmente no tolero la insubordinación, eso de llamar a un oficial bruja. Pero hago excepciones con los oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer aún con vida tiene un papel que cumplir. ¿Cree en Dios, en John? No me lo he planteado, señor. Ya va siendo hora. Tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esta. Señor. Este lugar
Tuve una visión. Nada tan grandioso como lo del Antiguo Testamento. Sin carros de fuego o arbustos ardiendo. Me desperté una mañana antes de que la plaga de Dios cayera sobre el mundo y supe que este era el lugar. Crater Lake. Wither Island. Lo llamo el Arca. ¿Conoce la historia del Arca de Noé? Sí, digo, sí, señor. O sea, todos la conocen. Así es. Poca gente ha leído la Biblia o el libro de las revelaciones. Será el Génesis, lo de Noé. Es decir, que es del libro del Génesis, señor. Sí, por supuesto. Bien, hijo, vamos a pertrecharte. Como quiera. No. Tenemos mucho en lo referente a uniformes, siento decirlo, pero... creo que... ¡Oh! Aquí. Pruébesela. Sí, es de mi talla. Me quedaré esa. Bueno, si no le importa, es un regalo de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿cierto? No, ya no. Bien, soldado. Pero no quiero verlo con ella puesta. Ahora es uno de nosotros. Normalmente los nuevos reclutas empiezan como soldados rasos. Pero como el capitán Curry ha dado fe de su experiencia en el terreno, usted empezará con el rango de cabo. Gracias. Enhorabuena, hijo. Gracias, señor. Ahora, démosle algo de trabajo. ¿Y bien? ¿Qué andaba diciendo? Me hablaba del arca, señor. Sí, el arca. Lo que ve aquí es solo una pequeña parte de ella. Aquí detrás existe toda una... red de cuevas. ¡Oh! ¡Coño! ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Coronel, disculpe, demasiada acetona en esa tanda. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Trabaja nuevas formas. Reventar cosas. Derrotar al enemigo. Lo siento, pero sí. Me llamo Weaver, James. St. John Deacon. El rollo de la milicia es para impresionar, ¿no, coronel? El cabo St. John es nuevo en la unidad de Curry. Si necesita algo de la mierda, él es su hombre. Oh, genial. Toma, necesito un par de cosas. ¿En qué trabajas? Oh, un nuevo agente gelificante combinando ácido naftélico y palmítico. ¿Estás haciendo napalm? Sí. Sí, este tío controla. Ha sido suerte. Siento interrumpir. Oh, cuando quiera. Coronel. Estoy muy cerca, coronel. Muy cerca. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿A dónde va ahora, coronel? ¿Con la bruja? Eso es todo, teniente. Ya. De nuevo, mis disculpas por mis excéntricos oficiales. Nada, señor. Una última parada. Aunque creo en la obra del teniente Weaver, ahora va a haber el que creo podría ser el camino a la victoria. Dentro. Vale, ¿qué es esto? Señora, tengo lo del formulario de solicitud. ¿Te parece esto suavizante? No, señora. ¿Por qué no lo lees? Ingredientes activos. Cloroformo y alfa-tepin... ¡Fuera! ¡Largo! Matt, no puedo hacer esto. Si soy yo la que tiene que ir a buscarlo. Está solucionado. Teniente Whittaker, este es el cabo St. John. Es un nuevo miembro de la unidad de Curry. Tiene experiencia fuera en la mierda. Lee esto. ¿Qué?
Lee esto. Vamos, sabes leer, ¿no? Ingredientes activos: cloroformo, alfa-terpineol, alcohol bencílico, acetato de etilo. Suficiente. ¿Cuándo empieza? Eso es cosa suya. Prosiga, teniente. Déjenos. Sara. Firme, soldado. Sara, soy... No. No, tú... Estás muerta. Estás muerta. Se supone que estás muerta. Oye, ¿eh? Estás muerta. No pasa nada. Estás muerta. Estoy aquí. Espera. Espera un segundo. No lo entiendo. No podía encontrarme. Pensé que habías muerto y... No, nos invadieron y... Tuvimos que ir al sur. Nero dijo Nero, que nadie salió. Encontré a O'Brien y Fairwell conseguí... Fairwell estaba infestada. Dijeron que habían muerto todos. Y pensaba que no. Pensaba que no iba a volver, a verte. No. Oye, podemos salir de aquí ahora mismo. Elegir una dirección y no mirar atrás. Vamos. No, Deacon. No puedo. ¿Están obligando a quedarte aquí? No lo entiendes. Estamos librando una guerra. ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar. No he venido a librar una guerra. Puedo ser útil. Puedo cambiar las cosas, pero... No puedo irme contigo. Tengo que quedarme aquí. ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, cuando acabemos, tú decides. Podemos ir donde quieras. El coronel le busca. Lo que usted diga. Espere un segundo. Su formulario de solicitud. Gracias, soldado. Está aquí tu novia. Calco. Cabo St. John a teniente Weaver. Responda. St. John a base. Aquí Weaver. ¿Qué puedo hacer por ti, cabo? Veo mercurio en su formulario de solicitud. ¿Sabe dónde puede haber? Sí, claro. Debería habértelo puesto. Se saca de... el cinabrio. La unidad de Curie localizó una mina al norte de Diamond Lake. Ve allí. Llámame cuando llegues. Sí, señor. Hey, entre tú y yo. Si el coronel no está, deja esas mierdas de señor y usted, ¿vale? Me hace sentir viejo. Venga, tío. Algo habrá, ¿no? Cabo. Nos vemos. Cabo, ¿qué haces nuevo? Soy Caleb Tomlinson. Deacon St. John, acabo. Cabo, adiós. Thank you.
Cabo San John, ¿verdad? Sí, señor. Entre. Estoy disfrutando de una infusión de hierbas, cortesía de la teniente Whittaker. ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión. No, señor. Gracias, señor. Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted. Hombres, cabo, que no merecen esa denominación. Se han llevado a uno de los nuestros, a la teniente Justin Norwood, una magnífica oficial. Y la tienen, así que... Sí, la rescataré, señor. Con la ayuda de hombres como usted, vamos a recuperar este mundo. Retírese. Si me sale de los huevos, hijo de perra. No. Venga, vamos a ver qué pasa. Hay que hacer. Hay que hacer. También un poquito de esto. St. John, Capitán Curia, Deacon St. John. Por favor, preséntese en Diamond Lane. Sí, Capitán. Estoy. Recibido. Aquí. Aquí. St. John. ¿Cómo, St. John? ¿Me estás escuchando, tío? Pero, ¿esto funciona? Yo creo que esta radio no va. Taylor, sí, tu radio va. ¿Qué pasa? ¡Con St. John! O sea, ya sabes, nada. Yo solo llamaba por llamar. Te veo también junto a mi amigo. Vaya movida. Taylor, estoy liado. Salgo a la mierda, busco suministros para los oficiales que trabajan. Joder, bien hablar de eso. Sí, pura mierda. Armas biológicas, químicas, mierdas así. Que arpan los engendros, ¿a que sí? Sí, mira, Taylor me piro. Vale, oye. Mira, tío, es que, bueno, yo estoy reconsiderando lo hablando. Taylor, ¿en qué radio estás? ¿Seguro que no hay gente escuchando? ¡Oh, mierda! Eso pensaba. Tengo que irme, Porto. Cabo. Bien. Un trabajo requiere de sus habilidades únicas. Claro, sí. Sí, señor. ¿Recuerda a Vázquez? El que desertó, sí, lo seguimos a Estancia Serradero, me acuerdo. Bueno, pues el sargento Lee Anderson era su compañero. Cuando iban a arrestarlo, mató a un guardia y se escapó. Vaya, con el honor de sus hombres. Nuestros hombres. Ahora es uno de nosotros. He marcado su última ubicación conocida en su mapa. Aparentemente, como Vázquez, no estaba solo. Genial.
seré yo. Cabo, ¿cómo puedo bailar? ¿Y de dónde eres? Lucas, ¿no? No pareces de aquí. ¿Es tan obvio? Sí, provengo de Canadá. Estaba aquí de vacaciones con la familia, haciendo un poco de camping, ¿sabes? Al oeste de Crater Lake. Mi mujer y mis hijos. Mis chicos habrían cumplido 8 y 9 este año. Canadá, ¿no? Estás lejos de casa. Y que lo digas. Sí, era maestro. Reparación de motores en Calgary, en el Instituto Técnico. Oh, ¿has estado allí? No, supongo que no. Bueno, el coronel me dio este trabajo. Ahora esta es mi casa, ¿no? Sí. Mortillas, neumáticos, 2.520, tío. Vale, arreglado. A ver, espera. No, arreglado una mierda. Ver, hoy espera. Tengo buen material. Esto lo puedo comprar, qué guapo, mira. Sí, señor, buena compra. Faro. Le das un poco de escape. Oh, bien, buena elección, sí. Frenos. Sí. Holobarros. Vale, sí. Esto, carenado. Vale, el rendimiento no puedo mejorar nada, ¿no? Creo que no. Esto es caro, ¿eh? Pues nada. Estética. Pintura. ¿Ayudo en algo? Estoy aquí. Bien. Fenomenal. Adiós, cabo. La moto siempre cerca, ¿eh? Cabo St. John. Sargento. Espera, ya me encargo yo. Cabo Deacon St. John. Oye, ¿me escuchas, tío? Taylor, ¿qué quieres? Vale, por fin he descubierto cómo usar este cacharro. Vale, tengo un canal seguro y todo. ¿Cómo va eso, tío? Taylor, estoy ocupado, así que... Sí, lo siento, tío. Oye, se dice que están entrando drogas delante de las narices del coronel. Y es buena mierda, pero tú no sabrás nada del tema. No me va ese rollo, Taylor. Así que no sé nada de eso, porque... No, a mí tampoco. Yo envío al tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas con actitud sospechosa. Siempre entra y sale del campamento y pensaba seguirlo. Escucha, tú díselo a Curry, que se encargue él, ¿entendido? Sí. Buena idea. Sí, vale, señor. Señor. Capitán Curry, estoy donde salió por última vez al sargento. Vale, Anderson, vamos a ajustar un poco más. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde?
Vale. ¿Dónde? Mierda, lobos. Lo miraré de cerca. Me sirve. Mano, una hoja de sierra, tío. No, por aquí no. ¿Por dónde coño es? Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Dios santo, ¿eso que arrastra a Sanderson? ¿Cómo voy a conseguir mi recompensa? Cueva de lava, coyote muerto. Momento de asesinos. Estos los he visto antes.
y tengo que cargármelos. La baliza. Vale, ¿dónde está? ¡Pasa, mierda! Tengo que encontrar la salida. ¡Coño! Al fin. ¡Cabo, di con señor! Oye, ¿me escuchas? 1-4-6-3. Hey, Lord. Estamos en el segundo terminado 3. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Puto lobo, cabrón. Lobo hijo de perra, tío. Dios que nosotros. Más recompensas. Oh. No está bien, tío. Cabo, di con señor. Oye, ¿me escuchas, tío? Taylor, ¿qué quieres? Por culo, cabrón. Ahí estás, vale. Por fin he descubierto cómo usar este cacharro. Vale, tengo un canal seguro y todo. ¿Cómo va eso, tío? Taylor, estoy ocupado, así que... Sí, 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 oye, pero se dice que están entrando drogas delante de las narices del coronel y es buena mierda, pero tú no sabrás nada del tema. No me va ese rollo, Taylor, así que no sé nada de eso, porque... No, a mí, tampoco, yo vi al tipo, ¿sabes? Mala. Los nuevos reclutas con actitud sospechosa, siempre entra y sale del campamento y pensaba seguirlo. Escucha, tú díselo a Curry, que se encargue él. 4-6-3. Sí, sí. Ahora vuelvo. A ver, vamos a seguir. Estamos en el sitio designado 3-0. Vale, señor. Señor, hablamos luego, tío, ¿vale? Ya que inspeccionamos los restos de un canis lobis mutans. Me cago en corredores, como los llaman aquí. Oye, quería preguntaros una cosa. ¿Peña? Sí, en fin, a los de la división de investigación. ¿Cómo ha...? Bueno, ¿saltado? ¿Cómo? Esto es Radio Oregón Libre. Joder, la verdad, os hará libres. Que fuera posible. ¿Sabe lo que es una enfermedad neuroinvasiva zoonótica viral, cabo? No, ni zorra. Como la rabia. Como el virus hooligan. La rabia se convierte en contacto con... ¡Madre, qué! Y aunque suele afectar a mamíferos... En el laboratorio han demostrado que también puede afectar a pájaros, reptiles e incluso insectos. ¿Sabe cuántos tipos de mamíferos hay? Muchos, supongo. Sí, muchos. 5.488, según a quien le preguntes. Todos ellos, gatos, conejos, perros, caballos, bofetas, zarigüeyas, zorros, perros y cinco. ¿Qué significa para nosotros? La musculatura de estos las tuberosas urinarias radial. Un lobo normal podría correr a unos 60 kilómetros por hora. Este podría llegar a los 100. Podría masticar el neumático de una moto mientras lo hace. Por fin. Lo que significa, cabo, es que deberíamos alegrarnos de que la mayoría de mamíferos se hayan extinguido.
mejor ellos que nosotros. Vamos, salgamos. ¡Cago en la puta madre, tío! ¡Esto lobo de mierda, tío! Está lleno de lobos, tío. Estoy en la mierda, loco. Madre mía, tío. Estoy con lobos, tío. Estoy muerto, tío. Ahora viene otro puto subnormal de los lobos estos y flipa. Ya está. Y sí, paso a hurtadillas. Ole. No, perro. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad, no será libre. Antes de esta mierda, estábamos dormidos y acompañados. Fumábamos ciegas en todo tipo de aviones. ¿Qué crees, tío? Joder, macho, tío. Qué puta fallada. Pues nada. Otra vez. Qué hijo de la gran puta, tío. Qué hijo de mil puta, tío. Mierda, tío. Yeah.
Pero no me dejes al lado del oso y tocado, tío. Esto flipa, macho. La munición se acaba. Te vas por culo, oso. Cabrón. Vamos, la moto. Y hay un francotirador por ahí, ¿no? Hoy no. ¿Cómo va todo? Chato. ¿Cuánto tiempo de servicio? En el ejército. Sí, me perdí el juramento, pero sé cuando alguien hace. ¿Sabes lo que dijo? 4 años. La décima. ¿Es nuevo aquí? Soy Rumi Ikeda. Deacon Sanyon. Tú eres... Adiós, cabo. Tenga buen viaje. Capitán, encontré a su hombre, Anderson. Y tenía razón. Llevaba su insignia de la milicia. ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos mucho antes de que llegara yo. Es un final adecuado para un ladrón asesino. Sí, señor. Gracias, cabo. Puede retirarse. Carbón,
Vale, ya abro la puerta. Ahora vamos a ver dónde voy. ¿Qué estoy eso? Mr. Island, defiende a los débiles, no te rindas nunca. Tendría que hacer esta. Pero no sé, tío, creo que ya he jugado bastante. Bueno, gente, gracias por verlo. Hasta aquí.